En el parque infantil donde inició hace 35 años el Festival Vallenato de Barranca Bermeja, se dio rienda suelta a sus eliminatorias con una particularidad nunca imaginada: el público usando tapabocas por causa de la pandemia del COVID-19. Enlace Noticias acompañó a los más pequeños, que fueron los primeros para dar la partida a estas competencias de acordeón, caja y guacharaca. Y creo que me fue muy bien en la presentación, me gustó mucho cómo toqué, y pues nada, esperar los resultados para mañana, la segunda ronda de eliminatoria. Concursé con Tanto como la Brava, de Luis Durán, y Cállate Corazoncito, los hermanos Zuleta. ¿Cómo te fue? Pues yo, en mi conciencia, yo toqué bien como tenía que tocar. Desde distintos lugares de la geografía nacional, pero particularmente de la costa caribe, se dan cita a un centenar de participantes. Toqué con sentimiento del maestro Nafer Durán y saludo cordial al maestro Luis Enrique Martínez. ¿Qué experiencia tiene de este festival? ¿Qué dice? No, pues muy bacano, muy bien organizado, me gustó este festival, de verdad. Los adultos esperan su turno porque aún no les toca, pero se muestran optimistas de lo que será su participación. En este caso, Tomás Martínez, quien clasificó su canción inédita titulado Linda Barranqueña. Es una canción que se llama Linda Barranqueña, un paseo vallenato en tono menor. Primera vez que participo y yo vengo constantemente a esta hermosa ciudad de Barranca Bermeja. Muchas gracias por la oportunidad y espero disfrutarlo. Y pues que gane el mejor. Para saludar a todos los televidentes de este prestigioso canal y desde Barranca Bermeja, la tierra del vallenato, y de nosotros que de Valledupar, que amamos esta tierra desde que arrancó el festival. Nosotros nacimos con este festival cuando se realizó por primera vez en este parque, donde yo también me coroné como acordeonero en la categoría aficionado en el tercer festival. Hasta el próximo domingo irá esta versión en homenaje a Andrés Barros, Efrén Jiménez Mora y Julio Mejía López.